Muy buenas noches y bienvenidos al curso de tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Hola, Hola, buenas tía, buenas noches. noches. Pedro, Sandra. Bienvenidos. Gracias. Por ahí por donde ustedes está lloviendo o ha llovido. Aquí poquitito, poquita gota, pero parece que ya va a llover. Sí, ha estado. Yo me encuentro aquí en San Salvador ahorita y sí ha estado lloviendo fuerte, la verdad. Me mojé cuando venía para donde me encuentro ahorita, todo empapado. Más que ando mal de la gripe, ya se imaginarán. Le va a hacer daño. Sí, ya estoy sintiendo los efectos. ¿Qué les iba a mencionar? Ah, ok. Con respecto a la dinámica que vamos a desarrollar hoy, vamos a trabajar un poco con los ejercicios que tenemos pendientes de del archivo anterior, si se recuerdan, ¿verdad? El de cinco ejercicios de tablas dinámicas. Vamos a trabajar esos con gráficos también. Y vamos a ver un poquitito de teoría nada más, ¿ok? Así que todo lo demás lo vamos a aplicar en repasar un poco lo que es, para que quede claro, claro lo que es el proceso de la creación de los gráficos dinámicos y qué procesos le acompañan. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Permítanme que lo vea. Muy bien, veamos, alguien me hizo una consulta. Sí, pero me va a tocar hasta mañana, Douglas. Y el problema es que no tengo miel. No porque. Y ahorita, con lo caro que está la miel, ustedes. Horrible, hace poco pregunté por un botecito de esos de. ¿Han visto ustedes los envases de salvacola de las pequeñitas, de las que les llaman de Acora, creo? Así, casi $3 la miel. Yo no sé si qué tan pura será esa miel, pero a Eso es tres lo peor, dólares. que no es ¿Ah? pura. Eso es lo peor, que no es pura. Exacto. Pero a $3 y el tazoncito así, no. Es cierto que estamos en un problema económico grave en El Salvador, pero tampoco, ¿verdad? Hay que estarnos matando entre nosotros mismos. Así digo yo, pues. Bueno, yo trato la manera de que si me piden un trabajo o algo, con licencias de office, por ejemplo, si a mí me cuestan, ¿qué? $15, yo le voy ganando 20. $5 nada más, los doy en 20. Y así vamos, pero hay gente que le quiere ganar hasta los 40, $50. Es cierto, las licencias son más caras, pero así como está la situación ahorita, está bien complicada. Muy bien, vamos a comenzar con la teoría porque es bien poca, ¿verdad? Gráfico dinámico 2, recordemos, ¿verdad? Creación. Estamos viendo la parte de la creación de los gráficos, ¿verdad? Y estuvimos viendo algunos aspectos ya principales el día de ayer, ¿verdad? Vamos a continuar por esa línea. Vamos a continuar siempre con el objetivo de aplicar modificaciones en gráficos dinámicos usando el procedimiento correspondiente. Por acá, porque la teoría la tengo aquí arriba. Bueno, fíjense bien que el hecho de que creemos un gráfico dinámico, eso no implica que ya terminó nuestra tarea, qué digamos, nuestro qué hacer, ¿verdad? En base al solo hecho de haber creado la gráfica dinámica. Después de haberla creado, existen otras opciones que debemos de conocer, las cuales controlan cómo se muestra la información. Recordemos, una parte la hacemos en la configuración del panel de
campos del gráfico dinámico o de la tabla, ¿verdad? Otra parte la hacemos cuando filtramos, pero también tenemos que trabajar la parte visual del gráfico. Ayer vimos dos cositas, ¿verdad? Vimos un poco sobre cómo es la apariencia, vimos los estilos, vimos la paleta de colores, vimos los diseños rápidos y también vimos el último elemento, ay, se me ha olvidado ahorita, donde le podemos agregar elementos a la gráfica dinámica, ¿verdad? Como el título, cambiarle diferentes elementos que tienen, si tiene cuadrícula o no, ¿verdad? Si tiene título en X y en Y o no, etcétera. Entonces, todas esas cosas abonan a la mejor presentación de la información, ¿sí? Entonces, ya lo habíamos visto en las clases anteriores, ¿verdad? El concepto de actualizar, y es que esta se encuentra en la pestaña Analizar, ¿verdad? En donde podemos nosotros, otra vez lo vuelvo a mencionar, ¿verdad? Cuando agregamos información a una base o a una tabla o a un rango de valores, es importante que nosotros actualicemos, ¿sí? ¿Por qué es importante actualizar? Vamos a ver, Dilcia, si se encuentra conectada, veamos. ¿Por qué es importante actualizar los datos en tanto en una tabla como una gráfica dinámica, Dilcia? Porque así podemos ver como que el valor real, digamos, el valor correcto, porque podemos ir agregando datos en la, por decirlo así, en la base de datos, pero si no actualizamos no se van a reflejar los nuevos montos. Entonces, por eso es importante actualizarlo. Es correcto, ¿verdad? Recordemos de que ese es un aspecto importante, puesto que nosotros, si estamos trabajando con una base, con una hoja como base de datos, entonces eso quiere decir de que nosotros podemos estar agregando información e incluso también podríamos estar quitando, no solamente agregar. El hecho de agregar, quitar, es también motivo de actualización, pero también modificar, fíjense bien. O sea, imagínense que ingresamos ciertos datos y nos hemos percatado por A o B razón o circunstancia que nos equivocamos, ¿sí? Entonces tenemos que modificar los datos. Entonces, esa es una forma donde necesariamente tenemos que actualizar la gráfica, ¿sí? ¿En qué momento? Cuando agregamos, cuando eliminamos. Y cuando modificamos, fíjense bien, esos tres momentos son los tres momentos en los que nosotros debemos de considerar realizar la actualización. Eso por un lado. Vamos en la siguiente parte. Aquí recordando un poco, ¿verdad? Sobre la actualización, ¿verdad? Aquí recordando también por acá que tenemos lo que era la segmentación y escala de tiempo. María, ¿cuándo podemos habilitar segmentación de datos? Ay, perdón, lo siento. Díganos, ¿en qué momento podemos insertar segmentación de datos? Cuando queremos filtrar y hacer más amigable al usuario el obtener datos filtrados. Exacto. ¿Y lo podemos hacer con cualquier tabla y cualquier campo? Sí, se puede filtrar, sí. Exacto, entonces sí, ¿verdad? Jaime, ¿cuándo podemos insertar una escala de tiempo? ¿Lo podemos hacer con cualquier tabla? Lo podemos realizar, profe, cuando tenemos fechas en la tabla dinámica, podemos insertar una escala de tiempo. Ok, excelente, muy bien. Vemos, es correcto, ¿verdad? Entonces, imagínense todo esto que hemos estado viendo y verificando, ¿verdad? Ya podemos decir que estamos inventando ya ese concepto. Entonces, como lo dijimos, en el gráfico dinámico se actualiza
y extrae los datos de origen nuevos o modificados, ¿verdad? Ahí también habría que ponerle o eliminados, ¿verdad? A la nueva gráfica dinámica. O sea, es como que dijéramos que la gráfica se crea nuevamente, vaya. Algo así le vamos a decir. Como que la gráfica se vuelve a crear, aunque la gráfica ya está hecha. Si se tiene más de un gráfico dinámico en el libro, esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? La actualización realmente que deberíamos de hacer es actualizar todo, ¿sí? Pero si en algún momento usted necesita solamente actualizar un gráfico, entonces mejor solamente ir actualizándolo uno por uno. ¿Sí? Aquí está repetida, perdón. Ahora, tenemos la parte de la utilización de los botones de campo. De esto no hablamos mucho, solo hablamos que se podían ocultar, ¿verdad? Pero cada campo utilizado en el gráfico dinámico aparecen unos botones de campo grises en el gráfico. Estos son los que les decía yo que permiten crear, obviamente, los filtrados. Pero podemos nosotros hacer clic en el botón del campo en el gráfico y también podemos activar o desactivar los valores del mismo. Entonces, estamos volviendo a hacer lo mismo del filtrado. Muy bien. Acá están los botones que les mencionaba, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el botón destino y aparecen todas las opciones a las cuales una persona puede viajar, ¿verdad? Y nosotros podemos seleccionar de entre ellas cuáles son la muestra o porción que queremos filtrar. Entonces, hay una opción donde nosotros podemos ocultar esos botones necesariamente por cuestiones de espacio. Entonces, si ocupan demasiado espacio para nuestra gráfica por cuestiones visuales, entonces podemos ocultarlos. O lo que les decía anteriormente, desactivarlos. Eso lo hacemos siempre en la ficha analizar, miren, en la opción mostrar y ocultar. Creo que lo tenemos por acá. Sí, acá está, miren. Entonces tenemos lista de campos. Lo que va a hacer eso, si lo desactivamos, es ocultar el panel. Y los botones de campo, lo que va a hacer es ocultar lo que son estos botoncitos grises que aparecen sobre el gráfico. Y si los ocultamos, la gráfica va a ampliarse a todo el tamaño que le corresponde, ¿verdad? De dónde estaban tomados esos espacios de esos botones, ¿sí? Entonces podemos nosotros quitarlos por ahí. Muy bien. Hablamos del cambio de diseño, ¿verdad? Lo vimos ayer, pero fíjense bien que también podemos personalizar los gráficos un poco más, valga la redundancia, más personalizados, haciéndole algunos cambios. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Por acá está lo que les mencionaba, lo que ya vimos el día de ayer, ¿verdad? A manera de recrear, era agregar elementos del gráfico, no me acordaba Sí me acordaba de elementos, pero es el comando completo es agregar elemento del gráfico. Entonces, quería saber si lograron terminar el día de ayer de modificar los gráficos que hicimos. Antes de continuar, quería ver. Jaime, ¿los logró terminar? María, sí pudo, sí los logró terminar, María. Sí, lo último que hicimos fue pasar el gráfico solo a la otra hoja más grande. Ajá. Ajá, eso no se los había mostrado porque me recuerdo que en una ocasión usted, María, me preguntó que si íbamos a hacer gráficos individualizados, ¿verdad? O tablas dinámicas individualizadas de las tablas origen, ¿verdad? Entonces, así es como al hacerlo de esa manera es como se usa el método para que podamos separar. Fíjense que, tocando un poco el punto ese de la separación, muchas personas creen que es necesario la separación de la tabla dinámica
de la tabla de origen con la tabla dinámica y la gráfica. Sí, puede ser, podría ser por cuestiones estéticas, lo podemos ver así, pero es por cuestión de organización y de espacio más que todo, ¿verdad? Pero si usted lo quiere hacer en una sola hoja por A o B razón, está bien también, no hay ningún problema, ¿sí? Yo tengo Vaya, muy una bien. consulta. Dígame. Ahorita que está hablando de diferentes hojas, si yo tengo, por decirle algo, quiero sacar una tabla dinámica con el gráfico de datos de un año y tengo una hoja de Excel por cada mes, ¿tengo que poner en una sola hoja la información de todas las demás para poder hacer la tabla? ¿O puedo utilizar la diferente base de todas las hojas para hacer una sola? Vaya, lo que sucede es que para poder crear la tabla dinámica origen, que le vamos a decir así, tenemos que tener un consolidado, María. O sea, ¿cómo le explico? No me recuerdo si es en los pivotes donde se puede, utilizando el método de la consolidación, en donde podíamos ir agregando zonas, ¿verdad? Pero que tuvieran algunas características similares en cuestiones de encabezados. No me recuerdo ahorita si es en pivote, donde se puede hacer así, que tengo varias hojas, pero tienen que tener las mismas características de campos. O sea, si la hoja 1 tiene, voy a poner un ejemplo, tiene número. País, departamento, cantidad y pago, por ejemplo, las demás tienen que tener la misma cantidad de campos y los mismos nombres, ¿sí? Entonces, podríamos hacerlo haciendo un truncado, es decir, tomando porciones como la parte, como lo que es la consolidación. Ahora, en el caso de las tablas dinámicas, tiene que haber un consolidado. Quiero ver por acá, creo que alguien escribió. ¿A qué se le puede poner segmentación? Me confirma. ¿A la gráfica que hicieron ayer o es otra pregunta, Douglas? Me confirma ahí. No sé si contesto su pregunta, María. En ese caso, o sea, tenemos que hacer un consolidado. O sea, hablándolo en términos, diga. Tiene que estar todos los datos en un solo lugar para de ahí hacer la tabla. Correcto. Entonces, yo lo que recomiendo es que use la consolidación primero y luego revise cómo quedaron los datos, ¿verdad? Y luego crea la tabla origen para que a partir de la consolidación podamos crear la tabla dinámica, la gráfica dinámica, perdón. ¿Qué sería lo ideal? O sea, imagínense que yo tengo, no sé, mi jefe me pide una proyección, por ejemplo, y quiere que tome los datos de 2018, 19, 20, 21 y 22, de 5 años. Quiere que haga un consolidado por ventas y obviamente por sus fechas, pero entonces. Lo que hago es tomar esas 5 hojas, las estandarizo a manera de que tengan los mismos campos y luego la consolido. Con esa consolidación, ahí sí, la convierto en tabla dinámica y luego creo la gráfica dinámica. ¿Sí? Estamos. Pero como le Gracias. digo, no me recuerdo muy bien ahorita, le mentiría ahorita si le doy una respuesta exacta. Si gusta, lo voy a averiguar bien. Porque tengo tiempo de no trabajar con pivote, que es la otra cara de la moneda de las gráficas, de las tablas dinámicas y Power BI, ¿verdad? Pero eso ya está más estructurado a la parte de proyección, ¿sí? Entonces, voy a averiguar bien y le voy a tener una mejor respuesta, pero sí por ahí. La respuesta que le puedo dar ahorita es que no se podría, va en varias hojas, sacarlas de ahí y formar, ¿verdad? Solamente con una consolidación.
Me pregunta si se le puede poner segmentación, las mismas, así unir las tablas al usar la segmentación se ve genial. Ah, es que eso que dice Douglas, más adelante, un tema muy propio de tablas dinámicas es la creación de dashboard. Mire, yo le voy a decir algo. Nosotros vamos a crear dashboard pequeños, ¿ok? ¿Por qué? Porque realmente tendríamos que tener un entorno y tendríamos que tener acceso a múltiples tablas de datos para poder generar un verdadero dashboard. Yo le voy a pasar un video, ¿verdad?, de un colega en donde él empieza desde cero. Es algo larguito, sí, pero él explica el origen de las tablas, de dónde proviene la información y muestra la creación de un dashboard bastante bonito. No sé si han escuchado ustedes de un velocímetro. ¿Lo han escuchado? Velocímetro como gráfico dinámico. Ajá. ¿No lo han escuchado, María? No. Vale, existe una forma de graficar, pero eso es un poquitito más avanzado. Por eso les digo, voy a ver la manera de cómo poder explicarles bien eso y les voy a dar ese material adicional para que ustedes lo vean. ¿Es posible que lo puedan realizar? Sí. Lo único que quiero ver es si puedo conseguir el archivo origen, en donde vienen todas las tablas, para que ustedes puedan trabajar con el documento. Y si lo puedo conseguir, vamos a ver si lo trabajamos una parte de ese dashboard. Pero el dashboard, Douglas, con lo que estaba preguntando ahí, es que nosotros podemos crear diferentes tablas dinámicas, sus gráficos dinámicos, y a cada gráfico y tabla agregarle segmentación y líneas de tiempo. Y la combinación estratégica de esos dos elementos con las tablas y las gráficas generan lo que nosotros llamamos dashboard. Me estoy adelantando un poquito con el término por lo que decía Douglas, pero fíjense bien que el dashboard es, haga de cuenta y caso, lo voy a poner así, como la pantalla o el tablero de su vehículo, ¿sí? ¿Qué tienen en el tablero del vehículo? A ver, ¿qué cosas les marcan? ¿Quién tiene vehículo? Yo no tengo, pero sí lo he visto. Gasolina, ¿Hola? marca cuánto es Gasol. de gasolina, ¿De gasolina? la velocidad, ¿La velocidad en que se va? ¿El kilometraje? ¿La batería? Creo que nivel de aceite también, ¿o me equivoco? ¿Temperatura? Todas esas cosas se ven en el tablero. Entonces, el dashboard para Excel es eso, es como un tablero en donde si usted dice, vaya, Jaime viene y dice, bueno, tengo el dashboard, ah, qué bonito. Bueno, vamos a ver cómo está proyectado ahorita tal situación y mueve algunos parámetros de las segmentaciones y de las líneas de tiempo y las tablas y los gráficos se comportan en el momento justo o en ese momento se comportan para darle un resultado visualmente visible, valga la redundancia. Entonces, por eso se le llaman dashboard, ¿sí? Entonces, como les digo, nosotros vamos a hacer uno pequeño, pero quiero que lo hagamos para que usted lo comprenda. Si me comprende ese, usted va a poder crear el dashboard que mejor le parezca. Eso sí que hay algunos dashboards en internet que usted va a encontrar, que usted va a ver todo un aparataje de gráfica, de segmentación, de tabla dinámica, que le agregan objetos, que le agregan vínculos, todo eso es permitido en el dashboard, ¿verdad? Entonces, ojo con eso porque por ahí vamos a ir viendo algunas cosas. Entonces, con lo que decía Douglas, sí, le podemos agregar la segmentación, Douglas, ahí, ¿verdad? Para poder ver. Ahora dices las mismas. Así es, unir las tablas al usar la segmentación se ve genial. Ok. Muy bien. Ya casi terminamos con la teoría.
Esto lo vimos, utilizar los diseños rápidos. Solamente quería comentarles que recuerden que los diseños rápidos son como, no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Quiero este gráfico de una forma organizada, entonces busco una alternativa, ¿sí? Eso más que todo. Aquí están, ¿ven? ¿Sí? Muy bien, vamos a abrir ahorita lo que es el archivo con el que estuvimos trabajando. ¿Verdad? Voy a ver si me traen una medicina, permítanme. Ay, que ya siento la sinusitis. Si no, no voy a poder dormir. Ok, muy bien. Entonces, abramos el archivo y vamos a ver, yo creo que nos va a alcanzar el tiempo para hacer el otro ejercicio que tenemos por ahí. Quiero ver, ejercicios. Ah, sí, aquí está. Oh. Quiero ver si es esta. A ver si me he equivocado. No, esta la vamos a ocupar más tarde, pero. No creo que ya la perdí. No, no es esta. ¿Ya tienen listo ustedes su archivo de Excel? Perdón. Estoy buscando el archivo. Bueno, vamos a trabajar entonces con los otros. Aquí está. Es este. Ok, sí, aquí estamos. Voy a compartir, permítame un momento. Muy bien, estamos en el ejercicio 4, ¿verdad? ¿Ya estamos ahí? Solo que me va a tocar volver a hacer el gráfico. Permítame, quiero ver. Ah, no, aquí está. Que le habíamos agregado, ¿se recuerdan? Les habíamos agregado algunos elementos por acá. Bueno, muy bien. Vámonos con el ejercicio 4. ¿Ya estamos ahí? ¿Me avisan? ¿Sí? Muy bien, vaya, vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a trabajar en esta tabla dinámica. Vamos a usar, quiero ver quién más me puede ayudar con la pregunta que voy a hacer. Rebeca, ¿se encuentra conectada, Rebeca? Buenas noches. Hola, buenas noches. Solamente Diga. quería que me colaborara qué tipo de gráficos hemos utilizado en los primeros ejercicios de este libro, si se recuerda. Hemos utilizado gráficos de barra, Ajá, muy gráficos bien. lineales, Ajá.
No recuerdo si utilizamos un circular también, me parece que sí utilizamos uno también. Sí, lo utilizamos en un ejercicio anterior, pero sí lo hemos utilizado, Sí, correcto. es correcto. Muy bien, entonces vamos a agregar a esta la experiencia de trabajar con el de áreas. Ese no lo hemos visto. Vamos a agregar esa gráfica trabajando en esta, ¿vean? Sí, vamos a seleccionar. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar, obviamente, nuestra tabla dinámica y nos vamos a venir al menú, ¿verdad? Analizar tabla dinámica, ¿sí? Y luego vamos a venir aquí y le damos gráfico dinámico, ¿verdad? Fíjense bien que vamos a trabajar con este que se llama áreas, ¿sí? En este de áreas, quiero ver si podemos verlo. Vamos a ver, sí. En este lo que se está manifestando es un pico, ¿verdad? En donde nos puede indicar hasta dónde ha podido llegar la cantidad que estamos evaluando, ¿sí? Algunas veces podemos nosotros manejar, como por ejemplo esta de pilas, áreas apiladas, ¿verdad? En donde hay algunas encima de otras. Por ejemplo, acá, fíjense. Tenemos la tienda D y tenemos la tienda C, miren, en esta parte. Entonces, la tienda D es la parte más amplia, ¿verdad? Tiene el pico más alto, ¿verdad? Que co a correspondencia de la tienda C. Entonces, la tienda D ocupa el área de la tienda C para poderse parar encima de ella y poder llegar a la cantidad que le corresponde. Es parecido como a las gráficas de barras apiladas al 100%, ¿sí? Se parece, ¿sí? Pero en este caso da la intención de ver como una cierta colindación de los datos, ¿sí? Porque también podríamos venir, fíjense bien, y verlo en líneas. Bueno, este ya lo habíamos visto también, miren, ¿ven? Ahí se colocan los diferentes puntos en donde se puede ver por mes y luego por año, ¿verdad? Cómo se ve el comportamiento en este caso de ventas, ¿sí? Estamos. Entonces vamos a usar, como les decía, este de área. Miren, pueden seleccionar la primera, la segunda. O la número 4, que es la de área 3D. La tercera no se la recomiendo porque es bastante confusa. Miren, pareciera como que fuera como que si fuera una pintura por ahí rústica, ¿verdad? De que se puede ver en algún museo. Pero sí tiene la consistencia en que se está ocupando por sobre todo el 100% del espacio, ¿verdad? Y que por lo cual. El otro porcentaje que no se ocupa es el que muestra la tendencia en porcentaje. Por ejemplo, si vemos esta de mayo, aquí, ay, me estoy tratando de llegar ahí, si ustedes ven, esa representa que no está completa al 100%, es decir, si llegó con la venta, por decirlo así, esta creo que sería la tienda C, ¿verdad? Pero hay un porcentaje del 50% que le corresponde a la tienda D. Entonces, casi similar a las gráficas de barras apiladas al 100%, solamente que en este caso atribuyéndoles como áreas. Entonces, pueden usar cualquiera de estas. Revísenlas, por favor. Estas también se ven bastante simpáticas. Miren esta. Vean eso. Esta es la que voy a agregar yo. Vamos a aceptar. ¿Sí? Y la voy a mover hacia abajo. Ah, bueno, lo que podemos hacer aquí, María, para que nos quede la gráfica con todo el espacio que le corresponde, ¿qué podríamos hacer? A ver. Agregarla en una sola hoja, ¿verdad? Entonces lo que tendríamos que hacer es moverla. Entonces nos vamos a la ficha, ¿verdad? Que corresponde
para poderla mover, y aquí está, en acciones, le damos mover gráfico y le decimos nueva hoja, le vamos a llamar en este caso, bueno, sí, le vamos a dejar como nombre gráfico 1, miren. ¿Sí? Y vean, ya me le hizo una sola qué, en una sola hoja, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí podemos hacer varias cosas. Recordemos lo que podíamos hacer con el diseño y con el formato, ¿verdad? Quiero ver este. ¿Lo pudieron hacer? Hagámoslo, por favor. Ah, no, no se puede. Con valores duplicados. Me avisan cuando hayan hecho la gráfica. No funciona. Okay. Los que lo van haciendo, me mandan captura al chat, por favor, para revisar. Muy bien, Douglas, excelente. ¿Por qué tenemos esa? Ah, es que ustedes creo que lo tienen por fecha, ¿verdad, Douglas? Por eso se ve así. Sí, no me acordaba que usted y otras dos participantes creo que tienen el mismo problema, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a ver, Douglas ya nos mandó ahí cómo le quedó, ¿verdad? Veamos los demás. Estamos viendo una posible diversas formas, ¿verdad? De representar los datos. ¿Verdad? Porque de alguna manera, pues tenemos que darnos cuenta del funcionamiento, ¿verdad? De ellas y cómo las podemos estar ocupando nosotros en nuestro trabajo. Veamos. Los demás no han terminado. Nadie me ha enviado al WhatsApp tampoco.
Porque a veces suelen mandarme ahí las capturas, ¿verdad? ¿Sí se pudo, Jaime? Ok. Excelente. Vaya, aplíquenle lo que vimos el día de ayer, formato, estilo de formato, colores, ¿verdad? Agreguémosles. Vaya, excelente. Qué bueno que lo estamos poniendo en práctica, Douglas. Recordemos que eso es lo más importante acá, ¿verdad? Que usted practique. Y les iba a tirar una información por ahí para los que tienen algún Office desactualizado, pero mejor aparte. Si alguien tiene problemas con a la licencia de Office, ¿verdad? Por ahí me pueden consultar, ¿ok? Y lo pudo aplicar con segmentación, ¿verdad, Douglas? Ahí con la compañera. ¿Y qué le dijo su compañera de lo que había realizado? Ah, no era trabajo suyo, sino que de la compañera. Ok. Jaime, usted decía, ya ha empezado a utilizar lo que se está aprendiendo, ¿verdad? Fíjese, profe, que ahorita todavía no hemos aplicado, bueno, o sea, de hecho no he aplicado el gráfico dinámico, pero sí los días lunes, como le comentaba la vez pasada, sí hago un reporte, pero me baso más que todo en cantidades, no en tendencias ni nada de eso, Sí, pero sí, sí. igual siempre se puede aplicar los gráficos dinámicos. Correcto. María, ¿usted ha aplicado lo que hemos estado viendo? Estoy viendo, porque por semana hago un archivo y quiero ver si el lunes lo aplico, porque hoy termina la semana. Entonces hay unos archivos que los entrego el lunes. Ese día voy a ver si Excelente. los puedo aplicar. Ahí nos comenta por ahí cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Rebeca, ¿alguien más que ya haya aplicado lo que hemos estado viendo, chicos? ¿Alguien más? Yo estuve aplicando parte de los gráficos dinámicos quizás unos días antes de que comenzáramos con este tema. Sin embargo, la parte de la segmentación es así, no la había practicado, ¿verdad? Ahorita pues estoy de vacaciones, no he trabajado en eso, pero espero poder aplicarlo porque va a ser de mucha utilidad, una buena herramienta porque nos permite poder tener una información con mayor claridad y poder filtrarlo. Y en mi caso, pues yo en la parte financiera, ¿verdad? Correcto. Bien básico, así que muy, muy bonita también igual las explicaciones que usted nos da. Excelente, como les digo, la idea es que optemos por asumir este tipo de retos en nuestro trabajo, ¿verdad? Que ya no estemos usando solamente las siempre tablitas y que le ponemos funciones y todo eso. No, hoy lo hacemos mucho más rápido, ¿verdad? ¿Alguien más que ya lo esté implementando? Ya me dolió la espalda. ¿Alguien más? Que nos comente, Pedro, Lester. No vi quién activó el micrófono. Día, profe. Lo que hemos estado viendo, ¿ya lo ha podido aplicar o todavía no en alguna área de su trabajo? Creo que solo esta gráfica, creo que casi no la ocuparíamos en mi trabajo, ¿verdad? Pero Ajá. las tablas dinámicas sí nos ha servido bastante para facilitar reportes o sacar ciertos datos que necesitamos en general, ¿verdad? Nos ha facilitado bastante. Ok, excelente. Miren, como les vuelvo a repetir, o sea, estamos viendo diversos tipos de gráficos, no quiere decir de que los vamos a usar todos. Vuelvo y le repito, no todo lo que está permitido hacer quiere decir de que no todo, no lo vamos a ocupar todos.
Lo más probable es que ustedes se mantengan en la tendencia de aquellos tres gráficos que mencioné. ¿Cuáles eran? Los de barras, los de líneas, los, ¿cómo se llama? Barra, línea, De quesito, digo. El circular, correcto, y el de líneas, ¿sí? Por ahí se van a mantener la mayoría de gráficos, señores. No, no estén pensando, ay, qué gráfico. No, 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 no se preocupen. Lo que necesitamos nosotros es mantener, permítanme, me voy a levantar un momento, mantener, ¿verdad?, el orden con respecto a la información que se nos está pidiendo, ¿sí? Acordémonos de que la intención es graficar la información proporcionada, ¿verdad?, de manera que nos refleje a nosotros cierta información, ¿ok? Wow, y sí, ¿ok? ¿Quién más? ¿Alguien me lo mandó al WhatsApp? No he visto, ahora sí. Veamos. ¿Ya terminaron? No, en el grupo nadie me escribió ni me mandó. Sí, nadie. Bueno, vamos a seguir por acá con lo último. Vaya, fíjense que les voy a enseñar algo, ¿sí? No sé cómo lo puedan ustedes manejar porque, o sea, obviamente implica cambio, ¿verdad? Entonces, fíjense bien en este elemento que se encuentra en el campo, siempre en la barra de análisis de datos, de gráfico dinámico, perdón. Aquí donde dice datos, a la par de actualizar, si se recuerdan, bueno, por aquí hay algunos, está cambiar origen de los datos, miren, ¿sí? Entonces, por ahí solamente les menciono, no lo vamos a hacer literalmente, pero aquí nosotros podríamos. Si tenés, esto sí lo podemos hacer, mire María, que un ejemplo, tenemos un gráfico ya hecho y me dan otra tabla y ya no quiero usar la tabla anterior. Es un doble trabajo, sí, pero funciona. Imagínense que me dan una tabla llamada tabla X1 o 1X, por ejemplo. Entonces yo solamente hago aquí, le cambio el nombre a esto y le doy a aceptar y automáticamente la gráfica se ajusta al nuevo origen de datos para la tabla, para la gráfica dinámica. ¿Qué les parece? O sea, pueden tener el mismo tipo de gráfico e ir pasando de tabla dinámica en tabla dinámica. Y solo un gráfico tienen en la hoja de cálculo. ¿Qué les parece eso? Ahorro de tiempo, ¿sí? Un poco. Muy bien. Entonces, eso por ahí yo no lo iba a hacer, pero solamente se los menciono, ¿verdad? Okay. No sé si podría repetirme la forma en la que lo hizo, por favor. Ok, venimos acá, seleccionamos el gráfico dinámico, nos venimos a análisis de gráfico dinámico y aquí venimos a donde dice datos, al grupo de datos. Aquí en datos, si desplegamos, dice cambiar origen de datos, miren. ¿Sí? Y le damos un clic y nos aparece la ventana donde selecciona, donde escribíamos qué tabla íbamos a ocupar o qué rango, ¿verdad? Para la tabla origen, ¿sí? Entonces aquí solamente cambiamos el nombre por el nuevo nombre de la nueva tabla y automáticamente le damos a aceptar y Excel cambiaría. Hay otra forma, esta no la, bueno, casi no la he utilizado, que es la de una fuente de datos externa. Por ahí mencionó alguien esta parte, pero
Aquí necesitamos nosotros crear una conexión a una, ahí sí, base de datos. Eso sí, tenemos que tener un gestor de base de datos. Entonces, por esa razón, en este ámbito, en este nivel, no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque tendría entonces ustedes que tener nivel de un lenguaje de SQL. ¿Sí? Estamos. ¿Por Y qué? aprovecho, le puedo Diga. hacer una consulta, una Diga. consulta. Yo no sé si en algunas ocasiones he hecho, por ejemplo, copiar, querer hacer un gráfico igual que otro con una base de datos Distinta. diferente, ¿verdad? Pero si al gráfico ya le di, por decirle, todos los formatos, ¿verdad? El diseño que yo quiero, le agregué, ¿verdad? La parte de los valores para que aparezcan ahí, no se copia el formato en sí. Por decirle un ejemplo, creo que esa opción, permítame, esa opción creo que se llama agregar etiquetas de datos. Y cuando le agrego la etiqueta de datos y copio el formato, no se copian de la misma forma, ¿verdad? Sino que sí copio parte del formato, pero no exactamente como si yo quisiera cambiar el gráfico que usted tiene, tengo que volver a construirlo, ¿verdad? Sí, pero lo que le decía hace un momento, vaya, si tengo una tabla y de esa tabla creé esta gráfica y me dan otra tabla con las mismas características pero diferente información, yo puedo cambiar el origen de esta gráfica a otro origen haciéndolo desde acá, ¿sí? Con el hecho de cambiar origen de datos. Ajá, manteniendo una copia adicional de este, ¿verdad? Para, Puede como para ser, puede ser conservarlo, un una, ejemplo. ajá, puede ser la copia o no. Igual existe control Z, no hay ningún problema. Es como que yo viniera aquí, mire, y le dijera cambiar fila y columna, mire, ¿ve? Esta es la Sí. otra que les quería enseñar. Aquí, ¿qué es lo que hice? Aquí estoy mostrando por fechas y por tienda, mire, ¿sí? Y anteriormente, ¿cómo era? Tienda por fecha y lo hice al revés, fecha por tienda. Y miren, el gráfico se comportó distinto. Esta es otra parte de la herramienta que les quería mostrar ahora, ¿verdad? Que es cambiar fila por columna. Miren, ahí dice, cambia fila o columna, dice. Intercambia los datos del eje. Es parecido a lo que usted me estaba mencionando, solamente que en este caso lo único que hace es que el que es X lo pasa a Y y el que es Y lo pasa a X. Así de sencillo, ¿verdad? Miren. ¿Sí? Nada más. Ahora, si fuera lo que está mencionando la compañera, entonces el gráfico tendría un comportamiento distinto. ¿Por qué? Porque los datos estarían en base a la nueva tabla origen. Estamos. No sé si le ayudé a disipar la duda. Sí, quizás me pasó, por ejemplo, si al gráfico que usted está presentando le agrega las etiquetas de datos donde en cada uno de los puntos, ¿verdad? De flexión ahí va a aparecer el monto exacto de la cantidad que corresponde. Por ejemplo, usted dice, vamos a ver si tenemos este. Sí, así. Y le doy formato a esa etiqueta de datos. Podemos. Ajá, y cuando ya le damos el formato o sea, como querer copiar los mismos formatos que tengo en ese para otro gráfico. Ajá, Sí, como poder copiar ese mismo formato. lo que sucedería ahí un poco, Rebeca, es que tal vez podría distorsionarse el gráfico, puesto que si ya lo adecuamos para una gráfica, para una tabla, perdón, entonces tendríamos que hacer lo mismo con la nueva tabla. Entonces tendríamos que hacer los ajustes. ¿Sí? Por ahí creo que vi que alguien escribió algo, dice. Ajá, correcto, es que se va a distorsionar. Lo que le decía yo, ¿verdad? ¿Podemos hacer un ajuste manual? Sí, miren, yo lo estoy haciendo acá, por ejemplo. Acá están dos etiquetas, una por encima de la otra, ¿vean? Yo la muevo un poco
Trato la manera de moverla, ¿vean? Y le sale una línea, ¿vean? ¿Sí? Estamos. Y así las otras, ¿ven? Mira. Profe. Diga. Perdón, yo creo que ese estilo 9 creo que es el de esa opción, ¿verdad? Es estilo, ya le digo. Sí, estilo 9 creo que es. A mí me parecía el estilo, el diseño 4 del diseño Ah, rápido. Yo siento que siempre que ella quiera hacer una tabla dinámica y siento que debería de ocupar el mismo formato para no estarle diseñando. De hecho, creo que por eso está ese tipo de como de diseño para que los ajustemos a eso que están ahí, ¿verdad? No personalizarlo o algo así. Exacto. Lo que podemos hacer es mantener la misma fisionomía, digamos así, del gráfico para evitar que se nos vaya a distorsionar demasiado. Quiero ver qué nos dicen por acá. Podría ser que sí, Douglas, podríamos hacer lo que dice el compañero, o sea, apertura la configuración de las etiquetas, pero muchos a veces le podrán tener tal vez no miedo, digamos, sino que no sé cómo lo podríamos decir, no es desconfianza ni nada, sino que tal vez un poquito así como de inexperiencia, en que tal vez por mover algo muevan otra cosa y ya empiecen a distorsionar el gráfico y se salga un poco más de la tangente de lo que se va a salir con los cambios. Pero se puede, porque sí se puede, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Muy bien, terminemos. Les voy a dejar de tarea ahí, chicos, de que terminen ustedes los ejercicios. Quiero ver, era el 5 y el extra, ¿verdad? Esos dos, ¿verdad? Busquen ocupar alguno de los gráficos que hemos utilizado y guardan el archivo de esta semana. ¿Estamos? ¿Ok? El día lunes vamos a seguir con el nuevo planteamiento. Vamos a ver si lo podemos, como les digo, estoy trabajando en una base. ¿Creen que les bastan unas, no sé, unas 20 mil datos? Sí, ¿va? Unos 20 mil datos por ahí que ocupemos. Vamos a estar trabajando con una base y ese sería el entregable que vamos a hacer el día viernes. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Solamente invitarlos también, ¿verdad? Que por ser día viernes hay que terminar los laboratorios. Ahorita que está, creo, la mayoría conectados. Por ahí he visto algunos que no se me han puesto al día, chicos. No sé si hay algún problema, si tienen alguna dificultad. Pueden mencionármela ahorita, no sé. ¿Han tenido algún problema con la plataforma? Eso tendría que verse hablado desde un comienzo, si alguien tiene algún problema con la plataforma, ¿verdad? Para poder solicitar la revisión. Ajá, no sé. ¿Alguien por acá? Hasta ahorita no ha presentado ningún problema. Todos los de esta semana han estado bien, profe. Creo que Okay. solo es cuestión de que nos pongamos al día, nada más. Sí, es lo que les estoy tratando un poquito de mencionar, que sí necesito que terminen algunos. Algunos, miren, hay algo que me llamó la atención y es que hay unos que iniciaron la semana 3 y no terminaron la semana 2. Ojo. Les vuelvo a repetir, el hecho de hacer un laboratorio no quiere decir que lo hemos aprobado. Váyanse a ver la pestaña de progreso y verifiquen que la barrita de cada semana esté arriba del 80%. Si no está arriba del 80%, no han terminado. Estamos. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. Gracias a Dios, hemos logrado terminar esta tercera semana. ¿Verdad? Los invito a estar pendientes para la próxima, para el próximo lunes, donde les voy a dar los lineamientos de la actividad que vamos a realizar, ¿verdad? Para la semana 3 y 4. Entonces,
Sin más, nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Terminen los gráficos, apliquémosle lo que hemos visto, utilicen los tipos de gráficos que hemos visto, ¿verdad? Y si quieren, ahí pueden trabajar con una tabla origen y hacer varios tipos de tablas para trabajar con los circulares. Acuérdense que con los circulares se trabaja con tablas dinámicas de dos columnas, ¿ok? Y si crean una tabla dinámica con más de dos columnas, entonces ocupan cualquiera de los otros tipos de gráfico. ¿Estamos, chicos? Bueno, ya les pasé por ahí la asistencia, así que más tardecito voy a ver si les puedo mandar el enlace de del video, ya que tenemos problemas técnicos con la plataforma de YouTube, ¿verdad? Entonces, si no se puede, el video se los estaría mandando el día de mañana, ¿ok? ¿Estamos? Sí, profe. Buenas Bueno, noches. chicos, pasen feliz noche, feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Feliz noche.